Maravilloso estar acá, la sensación es esa de maravillosa, es como muy maravilloso pues porque es una cosa muy amplia pues, es el mundo que está acá presente en esos cortometrajes. Un festival muy grande, es impresionante cómo la gente se moviliza a ver cortometrajes acá, todas las salas llenas, mucha gente se queda por fuera incluso, los debates, es una gran oportunidad. Cuando haces un corto, como la mayor ilusión es poder estrenarlo en este festival y bueno, estar aquí pues es increíble. Son alrededor de 73 cortos divididos en 13 programas donde encontrás pues una variedad de propuestas de todo el mundo. Bueno, estamos en la sala ya en Cupto, una sala maravillosa que tiene capacidad como para 1.300 personas creo. Sí, da un poquito de nervios y... pero más que todo es esperar como la reacción de la gente ante la película, ¿no? La gente súper interesada, súper contentos con el programa colombiano y con los cortos colombianos, súper interesados, ves gente en todas las proyecciones y es rico porque claro, como que cuando por ejemplo en la presentación ante el público, en la sala más grande que estaba llenísima, te miran y como, ah, esta es la directora, y cuando se acaba el corto como que te asocian, te miran. Una de nuestras actividades es el Happy Hour, es más que todo un evento de relaciones públicas, donde pues, es muy interesante ver que cada país coloca pues, sus productos esenciales como las cosas más características que ellos consideran y pues los ofrecen a todos los participantes. Es una buena manera de pues, conocer gente, establecer relaciones y observar cómo también Colombia pues, tiene una importancia cultural pues, alrededor del mundo. Este año estamos recontando, estamos a 155.000 entradas ahora. Es decir, que de los 550 proyecciones que hubo, Colombia representa 14.000 entradas, que es una barbaridad. Para nosotros, lo comentamos con el equipo, fue la mejor edición que tuvimos en cuanto a país invitado. La más importante, la delegación más importante que tuvimos en 39 años. Yo creo que este puso luz sobre Colombia. De alguna manera, cualquier retrospectiva cinematográfica sobre un país cuenta que el país está en un punto interesante cinematográficamente hablando, si no, no habría una retrospectiva. El talento colombiano, a través de sus historias, sus miradas, directores, bogoshorts, encuentros profesionales, cortos productores y videos con mucho amor, se tomó el Festival Clermont-Ferrand, el festival cortometrajes más importante del mundo.